No hubo conciliación entre el ex viceministro Díaz y la primera dama. De acuerdo con el abogado Mauricio Pava, el general en retiro reconoció que no tiene pruebas para corroborar las declaraciones que hizo en contra de Verónica Alcocer sobre presunta corrupción. En medio de un ambiente cargado de tensión, la primera dama de la nación, Verónica Alcocer, se reunió en una diligencia de conciliación en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá con el ex viceministro y general en retiro Ricardo Díaz. Esta reunión, solicitada por el abogado de la primera dama, Mauricio Pava, surgió a raíz de las controvertidas declaraciones realizadas por el general Díaz en una entrevista con la revista Semana, en la que acusó a Alcocer de tener supuestos intereses en un millonario contrato relacionado con la adquisición de helicópteros de Qatar para la Casa de Nariño y las fuerzas militares. Sin embargo, al finalizar la audiencia de conciliación, se conoció que el representante de Díaz admitió que a su cliente no le costaban las afirmaciones hechas contra la primera dama. En realidad, el ex funcionario había expresado su extrañeza ante estas afirmaciones en la entrevista y no les había otorgado credibilidad. A pesar de esta admisión por parte del general Díaz, la audiencia de conciliación no llegó a una solución acordada. Y es que, hasta donde se llegó a conocer, la primera dama tenía la intención de que Díaz se retractara públicamente y pagara una suma simbólica restaurativa a una fundación social como compensación. Dado que estas condiciones no se cumplieron en la conciliación extrajudicial, la defensa de Alcocer está considerando la posibilidad de presentar una demanda en el futuro. El abogado de la primera dama expresó su insatisfacción por la falta de conciliación, aunque destacó que quedaron parcialmente complacidos con la manifestación hecha por el abogado del ex militar. Según las palabras del representante de Díaz, el general Ricardo Díaz no dio credibilidad, por eso hizo las expresiones respectivas en la entrevista ofrecida a la revista Semana, en el sentido de manifestar su extrañeza, es decir, su no credibilidad a esas afirmaciones. De acuerdo con la defensa de Díaz, los motivos por los cuales el general no habría creído en un principio dichas afirmaciones serían varios. Se verificó con instancias oficiales como la Comandancia de la Fuerza Aérea, entre otros, sobre la realidad del interés en la compra de ese tipo de aeronaves, obteniendo respuesta negativa, con lo cual consolidó la no credibilidad en las afirmaciones que, se reitera, provienen de terceros, y así se dejó expresado en la entrevista a la revista Semana. Ahora bien, cabe recordar que este caso gira en torno a las afirmaciones que dio el general en retiro Díaz, en las que aseguró que un coronel retirado, llamado Eduardo Mejía, lo contactó para ofrecerle 700 millones de pesos a cambio de favorecer la negociación de los helicópteros, en la que, supuestamente, la primera dama tendría un interés. Declaraciones que llevaron a la defensa de Alcocer a emprender acciones legales, ya que consideraron que se realizaron imputaciones deshonrosas que afectaron su integridad y buen nombre. El abogado de la primera dama también señaló que Díaz replicó información que no podía respaldar, ya que no era testigo directo de los hechos y simplemente reprodujo lo que supuestamente escuchó de terceros. Esta conciliación extrajudicial tenía como objetivo determinar si se trataba de un ilícito penal o civil, y al no haberse llegado a un acuerdo, la vía de una posible demanda se mantiene en consideración. Además, la Fiscalía General de la Nación se involucró en el caso después de la entrevista de Ricardo Díaz, abriendo una investigación para corroborar la información divulgada y determinar si se configuraron delitos y quiénes podrían ser sus autores y partícipes. La Fiscalía llamó al general Díaz a declarar, pero los detalles de esta investigación se mantienen en reserva debido a su naturaleza.